world. Plus, how you think I make it so lit? I mean, besides the facts, I just wanted some more, one of a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch. Don't take the b. Off it's coming, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the b popped at six. I'm a hollow out by the evening. I used to think I'm just dreaming. I just wanted some more, one of a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch. Don't take the b. Off it's coming, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the b popped at six. I'm a hollow out by the evening. I used to think I'm just dreaming. Now dreaming's the way I be scheming. Manifested, now I'm succeeding. I've read the secret, I know the meaning. You want more, you don't get there pleading, bruv. Fight for your cause, kicking and screaming. Cause I come from the shore, but the poor part. All you see is beanin', and all the guys from them sides coming down. I push the buttons, I pull strings. I've got her hooked, I'm due to be reeling. I ain't faking a thing, but you should take what I say with a pinch of salt. Cause I find funny, but that's cause you laugh in times of no hope. That's how I learned to cope. I just wanted some more, one of a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch. Don't take the off it's coming, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the what popped at six. I'm a hollow out by the evening. I used to think I'm just dreaming. I just wanted some more, one of a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch. Don't take the off it's coming, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the what popped at six. I'm a hollow out by the evening. I used to think I'm just dreaming. I just wanted some more, one of a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch. Don't take the I'm just coming, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the pop up top when then I got. I just wanted some Oliver Twist. I was just 18, boy with a dream, in love with the flow, with the sight on the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, just 18. Little black boy with a dream, with the craziest mind and the lowest esteem, trying to find what happens at the highest esteem. So I had a dream, and a couple called me extreme. I was thinking about what can make me better, cause these terms are cool, never made me clever. Too cool a fool to retain that error. I was trying to be great, they were telling me never. So, got a craft with the work in it. A couple had a laugh when they saw me working it. And I was trash at the start, and I stunk like a fart, but the heart in my work, I'm murking it. And I was 5 years gone, I've been doing it strong. Working night till dawn and they singing my song. Nobody telling me I'm doing it wrong. Cause I was telling them that really I'm just 18. Boy with a dream, in love with the flow, with the sight of the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, to know now. Just 18, boy with a dream, in love with the flow, with the sight of the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, to know now. Just 18, little black brother with a dream that's faced and placed in a diabolical regime that made it seem like I was never part of the team, but I was David. Never let it ruin the dream, cause I was hitting up a giant that was bigger than Moses, bigger than me. Couldn't see the ghost that's living in me, cause I was just a relevant host to a degree. You could say I was better than most, cause I kept on working, put the time in. Though they hate, see, I kept on shining. Now the flow's dividing, ultrasounding, and I will never stop trying. I'm tightening until the flow get them shook like lightning and make the smile in their face excitement. See, I was told that's my one assignment. And now I'm telling them that really I'm just 18. Boy with a dream, in love with the flow, with the sight of the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, to know now. Just 18, boy with a dream, in love with the flow, with the sight of the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, to know now. Just 18. Just 18, started at 16, with a dream so big, no self-esteem. He's just 18, started at 16, he won't make it, but we have to watch him though. See, I'm just 18. Now I'm getting bigger than ever. I'm better and better and ready to take on whatever the people throw. Cause it took 5 years of pressure and there were ties to sever so many lines to better. And I know I'ma get this grow to a place where the people know that my words don't play. And until that day, I'ma rap this way. Practice so they see a mad display of a team they claim never rap this way. And it was true, but I dreamt I may be the best and the rest. And the words I prayed, I said that Ya estamos en el Vitality Estadio, listos para que empiece el fútbol con un tiempo divino. La cita de hoy va a estar aderezada por los comentarios del gran González y la narración de un servidor, el señor Lama. Creo que veremos un partido épico. ¡Qué bien! Santi Dipoy recuperó la pelota.
Puede haber peligro en esa jugada. Puede meterla al área. Baja la pelota al tapete, pero cuidado que hay todavía mucho espacio. Balón al hueco. La jugada no llega a su destino. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Qué barbaridad cómo ha taponado! Se está acercando con peligro. No tardan en perder el balón y toca asumir posición defensiva. Devuelve la posición a su equipo. Puede haber peligro. Atención, atención, que roben el balón. Ojalá yo supiera hacer esas cosas tan chulas. La recuperan en el área. Quieren deshacer el empate y la siguen tocando. Intercepta el pase. Podría buscar un pase. El equipo contrario logra interceptar el balón y ahora debe replegarse. Falla por completo en el pase. Buen balón a la zona de peligro. No hay duda, es córner. Y como se queja la afición de esa jugada en el área, están indignados. Buen saque, cuero al área. Despeja el saque de esquina. Sardo. Gómez. Cotafaba. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. La pelota les dura muy poquito. Atención, que el pase es robado. Esto no es un partido de fútbol, esto es un rondo. Que siga el juego. La entrada era muy arriesgada. Tiene tiempo para colgarla. Despeja en el centro. Qué bien ha interceptado ese ataque. Balón arriba, puede haber peligro. Menudo peligro llevaba ese pase de tiralínea. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Muere el peligro. ¡Qué forma de despejar! A encarar la portería. El balón cambia de bando. Jiménez. La presión funciona ahí arriba. El pase es interceptado. La manda fuera desde Estarazo. Corta el pase y puede haber contraataque. Navarro recibe una gran presión. Cotafaba. Gómez.
Puede crear problemas si sigue avanzando. El balón cambia de pie y el ataque pasa. ¡Ay, rebote, rebote! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! ¡Bueno, qué remate ha hecho para marcar! Sí, le pegó tal y como venía, sin pensarlo demasiado. ¡Muy bien! ¿Cómo mueve la bola el equipo anfitrión? Pero a pesar de ello, siguen por debajo en el marcador y no parecen conseguir sacarle provecho alguno. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Llegamos al ecuador del partido. Todo el mundo a la caseta por 15 minutos. La primera parte tiene que haberles enseñado que este es el camino. De momento van por delante del marcador y tienen muchas posibilidades. Si no la pifian en la segunda parte, Manolo, que en los descansos a veces... Veremos si cuando terminan los 45 minutos, el Sporting sigue por delante. ¡Ay, madre, que se va! La defensa está muy bien situada y evita el peligro. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Álvarez! Mueve el balón por las proximidades del área. Gómez. El pase no le sale como esperaba. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Gómez. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Ya tenemos la repetición del gol. Qué buen balón a la espalda, ¿eh? Y no podía fallar desde esa posición. Para adentro. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Centro despejado y pasa el peligro. Quieren ponerlo al espacio. Intercepción también medida. Sale fuera de banda. Muy buena entrada, pero el peligro aún no ha pasado. Córner. Irreprochable la reacción del público, que sigue creyendo en los suyos. No están teniendo muchas ocasiones. Hay que aprovecharlas. Atención, que el pase es robado. Pase peligroso. Buen pase buscando la espalda defensiva. A eso lo llamo yo despeje. Nadie sale al encuentro. Y la cosa queda en nada. Menudo pase tan malo.
Se prepara para sacar el córner. Córner bien sacado. Buen trabajo defensivo. Se acaba el peligro con ese despeje. La verdad es que yo esperaba más posesión de balón por parte del Sporting. Aunque ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. Recuperan al límite. Sale sin problemas a por ese balón. Sardo. Está muy presionado. Sacarán desde la banda. Se la quita limpiamente. La pelota a la esquina y se lanzará el córner. Despeja. Atención a la contra peligrosa. Apertura al otro costado. La contra pintaba bien, pero terminó mal. Balón dividido tras esa entrada. ¡Qué pedazo de recuperación! El pase no le sale como esperaba. Buen balón a la zona de peligro. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Sale por el lateral. Error no forzado. Cambio de posesión. Gómez. Cotafaba. Gómez. Leyó bien y pudo interceptar. Álvarez. El equipo rival se hace con la pelota. ¡Qué gran visión de juego! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol cuando todo el mundo pensaba que esto ya no se iba a mover. ¡Puede llegar la igualada! ¡Vaya minutos finales que vamos a vivir, Manolo! Su empeño tiene recompensa. ¡Chuta! Bloquea bien. Cuidado que sigue la jugada. No tiran la toalla y buscan el empate en los últimos minutos. La presión en ataque ha funcionado. Será saque de banda. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Navarro. Sardo. Ahí termina el peligro. Suena el pitido final y el equipo visitante parece contento con la victoria que se llevan. Yo creo que se han merecido la victoria, pero el partido ha sido muy igualado. Hay que darle mérito también al equipo derrotado.
It's a shame that I love you and you don't feel the way I do. Who's to blame? Well, Cupid is, before his arrow disappears. Is it too much to ask? Hola colegas, hoy hace una noche de lo más amacible, así que espero que estén disfrutando de este prometedor encuentro con una buena cena en la terraza de algún restaurante. Con ustedes el dúo más carismático y dicharachero de las cabinas de transmisión. Somos, correcto, Lama y González, todo listo para disfrutar de una gran jornada de fútbol. Y no les digo nada del ambientazo que tenemos, digno de un gran partido. Bueno, si quieren enderezar el rumbo, hoy es el día, porque en esta competición el margen de error es ínfimo. Se está acercando con peligro. La recupera en el área. Álvarez. Cotafaba. Detecta bien el hueco, pero el defensa lo adivina. Lewis. Puede ser una buena oportunidad. Y la cosa queda en nada. Tiene opciones de pase. ¡Qué mal pase dio! Álvarez. Misión cumplida, recupera el balón. ¡Qué buen corte de balón! Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Corta el pase y puede haber contraataque. Vaya entradita, Paco. Pero manda a seguir, Manolo. El jugador pierde el esférico. Ojito que la puede liar. Balón para el rival. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. No hay manera de quitársela. Y evita el peligro desviando el disparo. Qué buena presión en ataque. Balón al área. Gol, gol, gol. Y llegó el primer gol del encuentro. Aquí volvemos a comprobar su gran visión para meter ese centro. Y la acaba enchufando con un testarazo.
Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Navarro. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Lewis. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. El pase no le sale como esperaba. Lewis. Si hablamos de la posesión, el equipo visitante está muy por debajo de su rival. Pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con confianza el resto del partido. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. Será saque de banda. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Qué bien ha interceptado ese ataque. El cuero cambia de equipo. El pase es interceptado. Chuta, sí señor. Wow, Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate y encima la bloca. No sabe cómo salir de ahí. Centro despejado y pasa el peligro. Se lleva el balón con peligro. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Tiene que sacarla rápido. Y ese pitido da por finalizada la primera parte. Hora del descanso. Mira, Paco, yo creo que de momento el encuentro está siendo muy equilibrado. El Sporting pierde este partido cuando se inicia la segunda mitad. No se lo piensa y tira. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Se acaba en manos del portero. ¡Qué gran visión de juego! ¡Despeja el balón! ¡Evita el peligro robando el esférico! ¡Sardo!
Gómez. Navarro. Díaz. ¡Madre mía la que ha liado! Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Se acerca peligrosamente. Intercepta muy bien el pase. Se acaba el peligro con ese despeje. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Lewis. Intenta el pase largo, pero el golpeo es demasiado fuerte. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. ¡La pone! Ese disparo es tan flojo como yo. ¡Uy! No llegó por un pelo, pero se va por el lateral. ¡Uy! Ha perdido la posesión. Buen balón a la zona de peligro. Sácala de ahí, muchacho. Navarro. Avance por el lateral del Sporting. ¡Ojo! Progresan en ataque y esa puede ser buena. Tiene mucho terreno libre por delante. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. No quiere ese balón suelto. Sardo. Cotafaba. Gómez. Puede ser gol. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Primera ocasión en muchos minutos. Se impone Suárez y se hace con el esférico. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Centro despejado y pasa el peligro. Intercepta el pase. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Lo intenta. Uy, uy, uy. ¡Qué difícil era y qué bien la ha parado! Un gol ahora podría ser la sentencia definitiva. A ver qué tal saca en el córner. Y logran despejar el córner. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque.
Esta puede ser la última ocasión para igualar el partido. Mete un balón en la zona de peligro. Pase peligroso. Podría ponerla en el área. El balón sale por la línea de córner. Córner bien sacado. La tiene. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Y con esto llegamos al final. Partido para olvidar del equipo local. No se les puede negar que lo han intentado, pero en la práctica le han puesto más voluntad que cabeza. Y así es difícil. Eso sí, el rival ha acabado pidiendo la hora, ¿eh?